electrónica por primera vez era muy joven. Yo diría que a partir de los 20 años empecé a experimentar con la música electrónica yendo a festivales. Yendo solo, experimentando, yendo a clubes, viendo qué era lo que me gustaba. Y ahí fue esos fueron mis comienzos en lo que es en la escena electrónica del lado de clubber o de espectador, o testigo de esos momentos buenos. Con el tiempo me di cuenta que hay cosas que iba a ver cuando era joven que por ahí hoy técnicamente no me gustan, o DJs que han cambiado su forma de producir o de hacer sets en vivo, pero bueno, arranqué por ahí a los 20 años aproximadamente. Lo primero que toqué, y lo que sigo tocando por suerte, es la guitarra. Creo que fue a los 12 o 13 años que un tío me dejó una guitarra criolla o una guitarra española, y ahí empecé a experimentar. Con un amigo empezamos a sacar temas del rock nacional argentino, y eso fue el primer instrumento, el primer escalón en lo que es meterse en la música desde el otro lado, el lado de la producción, ¿no? Hacer sonidos. Por supuesto que los sonidos que hacía a los 12 años no son los mismos que puedo hacer ahora en la guitarra, pero arranqué con eso, con ese instrumento, la guitarra. Sigue siendo mi gran pasión, por suerte. Con el tiempo y con suerte y con experimentar con la música y con tener buenos amigos, pude incursionar en lo que es la batería. Toqué la batería 2 o 3 años en una banda de un amigo, de unos amigos en realidad, éramos varios. Y se influenció mucho en lo que es hoy en día mi producción, porque sentí el ritmo de los temas y de una banda y de la música desde otro lado donde no lo sentía. Con la guitarra uno, o al menos yo, tiendo a ser muy egoísta y empezar a querer hacer solos y llenar lugares con melodías y con cosas. Que por supuesto uno, si les aplica la batería, a veces pasa que hay baterías muy cargadas, pero bueno, hay una influencia detrás de eso que es la guitarra. Y me marcó bastante para lo que es el sonido hoy en día. Trato de darle mucha atención a lo que son las baterías y los arreglos de baterías. Creo que se marca, al menos en esta etapa, lo que es la producción de mis temas. Y empecé a mezclar, a experimentar con la mezcla en 2012, 2013 también, pero me considero un DJ profesional que sabe mezclar con CDJs y XDJs y Traktor o cualquiera de sus derivados desde 2015. Y básicamente empecé a mezclar porque me gustó la idea de estar, justamente como decía antes, de estar de otro lado de la cabina, de otro lado de la pista. Ya desde chico me gustaba adivinar los temas que pasaban en la radio con mi familia, y siempre tenía facilidad para eso. Con suerte de grande considero que pude aprender a tener un criterio en lo que es la mezcla de los temas, hacer una buena mezcla, también probar con estilos diferentes. He hecho mezclas más de trip hop y cosas mucho más lentas, de deep house y chill out o lounge. Pero básicamente empecé a hacerlo porque me di cuenta que me gustaba, que a la gente también le gustaba, y si bien considero que la técnica la aprendí bien en el 2015, hubo un tiempo en el que pude desarrollar ese oído y ese método de decir, bueno, tengo que hacer buenas mezclas, no simplemente poner buenos temas. Hay que tener un buen criterio, hay que saber de los tonos, hay que tener armonía en los tonos de los temas. Y empecé porque me encantó y me sigue encantando hoy en día. Cada vez que toco me gusta transmitir
esa información que uno tiene, que es compartida, al mismo tiempo es reinventada, porque uno a veces piensa que algo puede funcionar de una manera, pero funciona de otra, y es completamente versátil y divertido. Si tuviera que elegir ser famoso dentro de las dos vertientes que me competen como músico, si es por el lado del rock o si es por el lado del DJ, la verdad es que hoy en día considero que el ambiente electrónico me ha dado mucho más espacio, mucho más satisfacciones, pese a que nunca dejé de tocar la guitarra, pero no podría elegir. Sinceramente creo que cualquiera de las dos vertientes, y ser famoso para mí es un concepto, pero ser exitoso para mí es lo que importaría más de ese concepto. Creo que si fuera exitoso con cualquiera de las dos cosas sería feliz. Simplemente que la música pueda mantenerme vivo en este mundo tan hostil. Empecé a producir hace poco tiempo, relativamente hace casi un año, con mi amigo Tom O'Hara. Y la realidad es que, si bien creo que lleva mucho tiempo desarrollar un estilo, porque uno tiende a primero copiar o sentirse o emular cosas que le gustan, debo decir que hay muchos DJs que me han influenciado por sus producciones o por sus mezclas en vivo. La realidad es que con el tema, con la parte de baterías y ritmos, me he sentido muy influenciado por mi amigo Tom. Y con todo el techno, siempre me da espacios para investigar y para desarrollar lo que a mí me gustaría. Por citar algunos nombres de DJs que me gustan, pero son pocos y sería injusto dejar el resto a un lado, creo que Víctor Ruiz me gusta mucho, Sven Bat, Richie Hawtin. Todos tienen cosas y momentos y años y discos y cosas que me influencian de diferentes maneras. De todos ellos y muchos más he sacado lo que hoy considero que es un estilo de, si se quiere, tecno progresivo, por decir tecno, depende de lo que uno quiera verlo, pero creo que está basado en tecno porque produzco con las cosas, las cajas de ritmos que usa el tecno. Para mí mirar al pasado es también mirar al futuro y viceversa. Creo que uno hace lo que realmente puede y quiere cuando también el momento lo amerita. Si tuviera que verme para atrás después de haber tenido una carrera exitosa, sí, en lo que respecta a mí, vería a alguien que apuesta a cosas nuevas, apuesta a aprender, eso es importantísimo. Nunca dejar de aprender, nunca dejar de adquirir información de la forma que sea. Y creo que si me viera a mí después de una carrera exitosa de acá 20 años, diría, bueno, qué bien que aposté, qué bien que mantuve las metas, que las pude cumplir como fuera. Uno a veces se hace ideales sobre cómo tienen que ser las cosas y por suerte resultan de otra manera. Creo que me aplaudiría por mi resiliencia.
calling you, man.
Thank you.
Thank you.
Thank you.